Oye, ¿quién va a la par? ¿Cómo vas con la boda? Porque obviamente pues ya estás preparándote como modelo. ¿Cómo va esa boda? Muy padre, va muy padre, todo en orden. Pero más que nada ahorita estamos aquí pues para apoyar a mi amigo Ángelo. Pero en yo quiero saber si estoy invitado a la boda, porque a mí no me ha llegado la invitación. ¡Oiga lo que le preocupa! A mí no me ha llegado. Oye, ¿va a estar invitado o también le vas a cobrar? No, también va a estar invitado. Sí, no, no, no voy a cobrar por entrar. No, miren, hay mucha gente que quiere asistir. ¡Ay, no, saquen a esta! No, creo que estamos diciendo esta polémica que se generó porque dices que vas a cobrar para es que mira, hay mucha gente que quiere, hay mucha gente que quiere asistir, el cual yo tengo el cupo para tantas personas y yo voy a regalar una mesa a mis fans que son de corazón. Obviamente yo quisiera que estuvieran más, pero no se puede. Ahora yo he platicado con mi hermano, con mi esposo y pues con el club de fans también que me apoya, que mejor hagamos como un stream. Un streaming. Y pues sería mucho mejor para estar con ellos desde casa, como gente foránea que no puede venir. Claro que sí. Así nos damos un tiro el novio y yo, pues hay que le echen porras al que gane. Oye, ¿será la luna de miel? Estamos en plática todo eso todavía, porque lo que pasa es que tengo bastante trabajo y lo estoy recorriendo y pues ahora sí que no sé muy bien todavía. Oye, ¿qué pasa la gente que ni Lucero Mijares se atrevieron a tanto como tú con la boda? Pues mira, para que vean, la más pegrilosa, salí pegrilosamente. Y pues la verdad, ahorita lo que yo quiero... Yo te voy a cantar en tu boda. Tú me vas a cantar, guau. Es como tu esposo y se manejaba que ya se habían casado hasta en secreto, ¿qué hay de cierto? No, eso es lo que pasa, que el juez me citaba para cuestiones personales, de papeles, de cambio de mi nombre y todo eso. Pero no, nada de eso. Pero ahorita lo importante es que apoyemos la nueva canción de mi amigo Ángelo, de varón a mujer. ¿Se acuerdan como la canción de Simona el Gran Varón? Pues es algo parecido. Tiene un son de música, algo chinaloense. Chilango. Chilango. Chilanguense. Ay, eso. Ay, oye.